sal aquí, como claro. Fleta del cerdo guisado en salsa con patata, los chipirones a la plancha que están muy buenos. Que elija Patri, ¿no? ¿Qué? Yo. De jamón, está muy bueno. Es el que sabe del tema. De huerva. Un poquito de jamón. Este se os va a caer dos lagrimones. De jamón. La tapa de tortilla. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, ya me pasaré dentro un ratillo y espero que os guste aquí Sevilla y que se quede ahí mucho tiempo. Ok, mañana tenemos usted. Mañana a las 9. Dale. Yo voy a llamar a mi mamá. Venga, a Petru, seguro. Hola, hijo. ¿Qué tal? Bien, ahí andamos, como todos los días. Uno más ha sido hoy. Sí. ¿Qué? Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal van los entrenamientos? Bien, el bote bien. El bote bastante... Estamos esperanzados con ello. A ver si todo va bien, como tiene que ir. Todos animados, todos contentos. Y ahora ya solo nos queda dar el último golpe en la mesa. Gaur egunean traineruak eta beren ligak eta beren kompetizio gota ba, egin duna da kirol olimpikoa baztertu, ezta? Asko be aukera gehiago dakate traineruan, bestean baino eta hori askotan igarten da, diru aldetik, bek aldetik, egunkarietan eta hori. Eta ez da erresa, baina nahi eta beste garaian, beste urte batzutan eta beste joko olimpikoetan, Espainiako selekzioak iaia 150 okindu euskaldunak gaur egun azkeneko joko olimpikoetan ez dira ez da 110 izan eta hiru pertsona egotea hor ba burrukan bere 101 emonda ba oso garrantzitsua saia be bai eurentzako ze korrontean kontra doaz baina uste dut meritu askokoa dela. Al final, pues a mí me ha costado entenderlo. A mí este camino de Imanol, si digo que miento, me ha costado entenderlo. Todos queremos tener un hijo deportista, sano, pero a estos niveles, pues es un camino muy difícil el que ha elegido. Lo más duro igual fue el propio hecho de marchar a Sevilla, algo que pensaba que nunca, que no entraba en mis planes, salir de casa. De decir, bueno, yo tengo aquí una vida, estaba estudiando, estaba con mis amigos, estaba con mi familia. Y yo creo que el decir, bueno, ya vale, o esto, o no vas a llegar. Una vez que lo he entendido, pues está claro que estoy con él al 100% y le animo. Y le animo y estoy orgullosa de él. Me gusta estar en casa, puedo estar en casa sin hacer nada, estando. Y yo creo que igual eso fue el momento más de inflexión. Yo creo que igual fue ese momento de decir, me voy a Sevilla. Cuando la primera vez que le convoca a la selección, con 17 años, cuando fuimos a Bilbao a recogerle al aeropuerto, nos dijo, lo que he hecho hasta ahora ha sido entretenimiento. Yo quiero hacer algo grande en el deporte. Y no hemos tenido mucho más que decir. O sea, siempre ha tenido las cosas muy claras. A mí el hecho de vivir fuera de casa siempre me ha parecido, me ha resultado un poquito duro, ¿no? Pero bueno, siempre he tenido apoyo de compañeros, de familia y tal, entonces tampoco diría que hubiese nada especialmente duro. Mira, yo entiendo que él está haciendo lo que más le gusta en este momento. Y eso a mí me satisface muchísimo. Sí que es cierto que el día que se va, con lo poco que viene, me quedo muy triste. Me quedo muy triste, pero esa tristeza me dura 10 horas, 8 horas. Se me quita rápido pensando en que él está haciendo lo que realmente le gusta. De nadie de mi familia hace remo, pero todos saben bastante de la chapa que les doy todos los días, de cómo va el tema, de cuáles son las modalidades, qué puestos hay que conseguir. Mi aita me llama casi diariamente para preguntarme a ver si vamos a río, ¿no? Es una manera de,
de decir, bueno, yo quiero esto y apuesto todo a esto. Es un poco la salida difícil, digamos, ¿no? Lo fácil es quedarte en el club, seguir, me gusta remar, sigo remando. Ha sido una trayectoria llena de faltas de apoyo, de inconvenientes, de sacrificio llevado al límite, de tener que sacrificar familia, pareja, amigos, y él lo ha llevado dignamente, dando el callo, lo mismo en los estudios que en el deporte, porque yo le insistí antes, lo primero es estudiar. Y nosotros en casa, por supuesto, que para mí es una cosa que echa un poco para la gente para atrás, ¿no? Es decir, bueno, aparte de dedicar todo mi tiempo a esto, tengo que dedicarlo en otro sitio, que no es mi casa. De ahí he aprendido de él, pues que es posible llevar a cabo y conseguir unos sueños y a la vez pues no dejar la obligación de lado. Y por eso creo que Ander tiene cualidades para ser un deportista de élite. Otra de las cosas es que el remo de alto nivel no tiene muchas regatas. Tú coges el calendario de Banco Fijo, por ejemplo, y tienes el verano lleno de regatas. Al final la gente lo que le gusta es competir. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el nivel de implicación es mucho mayor. Tienes que tomar unas decisiones que te implica dejar de tomar otras. Ba, hemen Banco Mobila ero arraun olimpikoa ez da inerrez egitea, eta jun behar zara, ba, ekipoa dagoen tokian, egoera entorno hobea dagoen tokia. Orduan, Sevilla eta Bainolas dira, gaur egun Espainiako selezioko toki biak lantzeko ekipoak, entrenamentoak eta horretakan guztiatzean, eta ez daka bestik, eta merito handia daka, klaro. Norberan bizia utzi, norberan lagunak, familia eta jun, bai, bueno, zerbait nahi duena eta kirol munduan hori da oso gogorra da, bai ez bakarrik kirola bera, kirolak eskatzen duena atzetik. Estamos compitiendo en la categoría de 4 sin, ligero. Y bueno, actualmente estamos en el bote tanto yo marcando y luego está Ander Zabala, que es de mi edad y con el que más tiempo también he compartido, pues también por proximidad geográfica y todas estas cosas. Y pues bueno, a raíz del año pasado no haber clasificado, este año seguimos otra vez, una vez más, o todo o nada, y estamos otra vez con el todo. Todos los días juntos, y es lo que, si queremos sacar un resultado, es lo que tenemos que hacer. Repesca guztiak oso zaila dira. Bi bakarri sartzen dira, eta bi plaza hortarako munduko 11 ekipo kenduta, igez klasifiketuta dago zenak, 11 ekipo kenduta, beste guztiak jungo dira hori bila. Bote hori, badaka behintzet itxurak esateko euneko asko dakatela klasifikatzeko, baina hori da bakarrik esatea, gaur egun bestean beste dakate, bai usteot euren maila, euren argitasuna, euren naia, gozea, eroetxak egin nola esan, badakate usteot euneko handi sartzeko, baina astu gabe oso zaila dela, bi bakarri dira eta munduan beste ekipo guztiak berdin pentsatko gute. Es un poco lo que te lleva cada día a seguir. El recuerdo que me viene a mí a la memoria, que tengo más reciente, es cuando ganamos el Mundial en el 4-sin, en categoría 23, que fue una sensación un poco peculiar, entre felicidad y tranquilidad, de decir, bueno, tenía sentido, ¿no? Todo lo que he puesto en el asador al final me ha dado sus frutos y esto funciona así. Al final es como que hasta que no llega un buen resultado, una compensación a ese esfuerzo, es como que no te das cuenta que realmente la única manera es esa, la de apostar todo y esperar el tiempo que haya que esperar a que lleguen los frutos, porque al final llegan. Bai, borroka askotan bakarrik ikusten dugu kompetizioan, bai, borroka azten da lehenengo etxean, ze John eta beste arnolari moduan jente asko dago gauza berdina nahi dutena, eta lauko ekipo baten lau sartzen dira, ez gehiago.
Eta hori borroka orain dino landu egin behar du. Sí, está siendo un año duro especialmente porque hay mucha igualdad dentro del equipo la verdad que las últimas pruebas las he hecho muy bien, he ganado el campeonato de España último de larga distancia, cosa que me debería posicionar bastante bien para pelear por las plazas dentro del 4-5 que voy a clasificar en mayo. Bueno, ahora mismo han hecho un corte, somos un grupo de 5 personas para hacer el 4. Entonces, yo creo que, bueno, hay muy buen rollo entre los compañeros porque es una rivalidad sana, ¿no? Es dentro del agua, fuera sabemos que cuanto mejor nos llevemos y uno empuje al otro a seguir, va a ser mejor, va a ir en beneficio de todos. 4 sin ligero ya piscates ya argi dago zein dan, baina beste ondino bueltaka gabiz eta hor beren lana, gure lana eta guztion lana dago hor, ezta? Batzuk bere izerdiakin da beste batzuk gure erabakiakin. Ondino gauzak ez dago argi eta kasu hontan lehenengo kompetizioak, eurtengo lehenengo kanpoko kompetizioak esango dute behar badune boteak ajuste bat, ordune hortik aurrera ikusi duguna, ia nola jungo diren kompetizioak eta azkeneko erabakiak hartu. Para mí estar en el 4 sería el cumplir mi primer objetivo a corto plazo, ¿no? Que es el primer paso de estar en Río, es primero estar en el 4, para después en mayo pelear por las 2 plazas que están en juego para Río y luego ir a Río ya sería culminar un sueño que llevo muchos años peleando por él y que es a lo máximo que aspiro ahora mismo. Hombre, es un poco el motor de cada entrenamiento, ¿no? Al final no puedes conformarte con, aunque sea muy complejo, no puedes conformarte con clasificar, con la regata de Lucerna, tienes que ir un poco más allá, precisamente porque hay momentos en los entrenamientos que son, pues que parece que no tiene sentido lo que estás haciendo, que muy duros, realmente muy duros, entonces un poco lo que te lleva adelante, a llevar esos entrenamientos adelante, ese día a día, es los juegos, es ese motor que te lleva a encadenar una serie de entrenamientos y al final es lo que te da el éxito para el deporte. A mí la palabra esa del sueño olímpico tampoco nunca me ha gustado mucho porque si los sueños muy pocas veces se cumplen y se tienen que dar muchas casualidades. Esto es una meta, hemos decidido un grupo de personas apostar por ello y es algo que vemos factible, que como quien dice ya lo estamos tocando. Lo hemos casi arañado con los dedos y ahora estamos trabajando para ello. Para mí, por lo menos, es a lo máximo que puedo aspirar, por lo que para mí sería llegar al máximo de mi deporte, ¿no? Sería el techo, ¿no? De estar en unos juegos compitiendo contra los mejores. Aparte de que todo el mundo se lo marca como meta, ¿no? El conseguir el estar representando en unos Juegos Olímpicos, para mí sería el máximo.